Esto es México Aeroespacial y Defensa. El Boeing 777 es conocido como el avión bimotor más grande del mundo. Puede transportar entre 283 y 368 pasajeros en una configuración de tres clases y tiene un rango de alcance de 9.695 a 17.370 kilómetros. Entre las características distintivas de los 777 están las seis ruedas de cada tren de aterrizaje principal, su sección transversal de fuselaje de forma circular y el mayor diámetro de los motores. El 12 de junio de 1994, el 777 con motores Pratt & Whitney voló por primera vez. El avión alcanzó una altitud máxima de 5.791 metros, unos 19.000 pies, y superó todo su plan de prueba, iniciando un programa de ensayos de vuelo de 11 meses. Todo el programa de vuelos de prueba consistió en 9 aviones y aproximadamente 7.000 horas de vuelo. Y es sin duda el avión más grande que ha operado la aviación mexicana, del cual Aeroméxico operaba 4 en sus rutas a Europa y el Lejano Oriente. Si alguna vez tuvieron la oportunidad de sorprendernos el tamaño de los enormes DC-10-15 de Aeroméxico Mexicana, a su llegada a los aeropuertos de México, el impresionante tamaño de este gigante es notable. Si al observarlo en sus maniobras de aproximación, el avión luce enorme y en tierra a muchos los deja sin aliento. Aunque Aeroméxico incorporó el Boeing 767 de cabina ancha, que operaría en los vuelos de México a Madrid y a París, sería hasta el año 2006 que la aviación mexicana incorporaría su avión más grande y potente, al recibir Aeroméxico, bajo el régimen de arrendamiento, su primer Boeing 777. Desde el 2003, Aeroméxico fincaría un pedido de 2 de estos aviones. Este hecho marcaría el regreso de los aviones de fuselaje ancho a las aerolíneas mexicanas, que no contaban con un avión de este tipo desde la salida de los DC-10. El primer Boeing 777-2U8ER, o sea de alcance extendido, con la matrícula provisional N745AM y número de producción 32718, realizó su primer vuelo comercial el 1 de abril del 2006, en la ruta Ciudad de México-Madrid. Los Boeing 777 no tuvieron larga vida en la flota de Aeroméxico, ya que a finales de 2016 se comenzaron a retirar para dejar su lugar a los nuevos Boeing 787-9, un poco menos grandes pero mucho más eficientes, lo que los hacía más atractivos para la aerolínea, además de estandarizar todos sus aviones de cabina ancha con las dos versiones del 787. Debido a la renovación y modernización de la flota, el último vuelo recorrido por el Boeing 777 se realizó el 26 de febrero de 2018, proveniente de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, aterrizando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El Boeing 777 se distinguió por recorrer las más importantes rutas de largo alcance de la compañía, con destinos a Madrid, a París, a Tokio, a San Pablo y Buenos Aires, entre otras. Si te gustó este video, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página mexicoaeroespacial.com.mx.